Imaginez la forme de la boîte crânienne, son épaisseur doit être. Buenos días, gente, ¿qué tal estáis? Por aquí, otro día más en la oficina. Bueno, hoy es el mismo día que ayer, que el vídeo anterior. Estoy en mitad de un entrenamiento, pero como ya os dije en el vídeo anterior, iba a grabar dos vídeos en esta ruta, solo que eran de temas diferentes y no quería mezclarlos. Os dije que lo iba a colgar al día siguiente, pero me ha costado más de lo que esperaba editarlo. Pero bueno, ya está el vídeo por aquí. Yendo un poco al tema, el otro día empecé a leer un libro que no lo he terminado todavía, pero me está molando mucho. Es un libro muy divertido y me dio la idea para hacer este vídeo. Ya lo habéis visto en el título. En el vídeo de hoy os voy a recomendar cuatro libros de temática trail running que me han gustado mucho o que recomiendo que leáis. Todos estos son libros que cuentan historias, aventuras, experiencias de gente, porque ya sé que hay muchos libros que te enseñan a técnica, te enseñan a correr, te enseñan planes de entrenamiento, pero no me va ese estilo de libros, la verdad. Supongo que habrá gente que le guste y que siga. Yo nunca he seguido un planning. Me gustan las aventuras, las anécdotas y la experiencia de la gente. Y sobre todo me gusta leer libros que puedan inspirar o que te motiven o que te inciten a superarte y a alcanzar nuevos retos. Y bueno, estos libros van un poco enfocados a eso. Yo os voy a decir ya el primero. El primero es un básico, seguro que todo el mundo o casi todo el mundo ha oído hablar de él. No podía ser de otra persona que de Kilian Jornet. Correr o morir, de Kilian Jornet. ¿Qué os voy a decir, no? Todo el mundo conoce a Kilian, aventuras imposibles en lugares increíbles. Es el primer libro que empecé a leer yo sobre trail running, por eso quería que estuviese aquí. Apenas conocía nada de este mundillo, me motivó muchísimo a salir a correr por el monte. Kilian es una fuente de sabiduría y hay mucho que aprender sobre él, así que vais a aprender muchas cosas nuevas y os vais a meter de lleno en una historia increíble. Esa es la primera recomendación. Vamos a seguir subiendo un poquillo. Ya os digo alguna más. Poco a cubierto. Me voy a resguardar un poco del aire, que si no siempre me jode todos los vídeos. Por cierto, os voy a dejar abajo en la descripción, os dejaré el enlace directo a todos los libros de los que estoy hablando para que podáis entrar directamente y verlos. Bueno, este segundo libro también es un clásico. Muchos ya lo habréis visto, ya lo habréis leído, habréis oído hablar de él, pero es que a mí me fascinó, realmente me fascinó cuando lo leí, me encantó la historia. Es una historia real en México, en las Barrancas del Cobre, y el libro, no voy a hablar mucho de él para no desvelar, pero aborda la ultradistancia y el minimalismo todo a la vez. Os cambiará la forma de pensar o la forma de ver las cosas, porque aparte de contar una historia muy divertida, trata temas muy interesantes, así que muy recomendable. Si queréis leer algún libro, empezad por aquí. Creo que no he dicho el nombre todavía. Nacidos para correr, de Christopher McDougall o algo así puede ser el autor. Uno de los protagonistas es Scott Jurek. Muy recomendable. Por cierto, yo los libros, para que sepáis, yo los libros normalmente los suelo comprar en Amazon en formato Kindle. Así, en vez de valerte 17 euros y luego quedarte con el libro en una estantería para siempre, lo compras en Amazon en formato Kindle y te vale 3, 4, 5 euros, depende del libro. Te lo descargas y lo puedes leer en un libro electrónico, en el móvil o donde te dé la gana. Yo lo suelo hacer así. Además, valen 3, 4, 5, 6 euros. Así que no me seáis ratillas, no os andéis descargando por ahí los libros que no valen nada, valen 4 duros. Vale lo que vale dos cervezas. Te lo descargas y lo tienes para siempre, en buena calidad. Bueno, en buena calidad da igual, porque no es un vídeo. Bueno, esta es la segunda recomendación. Nada, ya estamos arriba de las Peñas de Chavarri. Está siendo un poco raro porque estoy grabando dos vídeos a la vez, pero bueno. Bueno, esta recomendación os la grabo con la GoPro. Creo que viene bastante lluvia por allá. Hoy nos vamos a mojar. Bueno, esto fue una recomendación de mi amiga Bea. Me recomendó leer este libro hace tiempo ya. Es Correr, Comer, Vivir o
bueno, esas tres palabras, no sé en qué orden están escritas ahora mismo, de Scott Jurek, un corredor de ultradistancia famoso, un gran corredor de ultradistancia. Es un libro muy interesante porque, aparte de contar sus vivencias y su historia personal, es una persona que ha hecho grandes gestas, grandes retos, y es una gran motivación. Cuenta su experiencia personal, cuenta vivencias, anécdotas, y además es curioso porque después de cada tema o al final de cada tema intercala recetas que utiliza en su vida diaria, en su dieta de corredor de ultradistancia, a diario habitualmente. Nunca había visto este formato y me pareció interesante, la verdad, porque no es un libro sobre nutrición y sobre recetas, pero bueno, te da unas pequeñas pinceladas que... Estoy venga a mirar para allá porque es que estoy viendo la tormenta venir. Mirad, nos vamos a mojar. Por cierto, oye, si habéis leído vosotros algún libro que os haya gustado mucho, que os haya motivado o que merezca la pena leer, dejádmelo abajo en los comentarios para que me lo lea yo también. Y de paso, pues yo qué sé, así hacemos una pequeña biblioteca entre todos. Si a alguien le interesa también puede mirar. Así aprendemos todos de todos, ¿no? Bueno, voy a correr un poco antes de que me pille la lluvia y os cuento cuál ha sido este libro que os he dicho al principio, que me ha parecido muy curioso, muy gracioso y me ha inspirado para hacer este vídeo. Así que nada, voy a correr un poco y ahora os lo digo. Para correr, me estoy empapando. Bueno, aquí estoy a cubierto, por lo menos no me mojo debajo de estos árboles. Bueno, y el cuarto libro y el que me dio la idea de este vídeo se llama Una vez corrí la Cegama Izcorri, de mi tocayo Iker Badiola. Bueno, como decía, Una vez corrí la Cegama Izcorri, de mi tocayo Iker Badiola, un libro en el que me he sentido 100% representado muchísimas veces, porque es la historia de un corredor amateur que se mete en el fregado de correr la Cegama Izcorri. Empieza desde cero, a todos nos ha pasado alguna vez. Él lo cuenta en un libro con bastante gracia, muy entretenido, fácil de leer. No te va a contar récord, historias, nada, pero lo cuenta con un humor muy, muy particular. Y bueno, yo en muchas de las anécdotas que él cuenta me he visto reflejado, porque a mí también me han pasado. Así que aquí está mi recomendación, Una vez corrí la Cegama Izcorri. Os dejo el enlace directo a todos los libros en la descripción o en el primer comentario para que los podáis ver. Y nada, este es el vídeo de hoy. Creo que ha salido un poco corto, pero no puedo grabar demasiado porque no quiero que se moje la cámara y nos quedemos sin cámara para hacer más vídeos. Así que hasta aquí llega este vídeo de hoy. Voy a seguir con el entreno. Espero que os gusten este tipo de vídeos con recomendaciones o consejos o demás. Os dejo aquí esta pestaña con más vídeos de este tipo para que le echéis un vistazo. Y nada, gente, suscribiros al canal si no estáis suscritos, darle like, todas esas cosas. Espero que estéis bien, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.